Miren, mis amigos, este pollo lo voy a asar. Hoy voy a hacer pollo asado para aquí, para la casa. Ya yo lo limpié, le quité toda la grasita. Lo vuelvo a repasar también para ver cualquier grasita que se quede. Pero a mí me gusta que quede así y me gusta que tenga piel para la hora de sellarlo, que no se vaya a quemar la carne y ella guarde su jugo. Entonces ahora lo voy a lavar y lo voy a secar. Ya después lo voy a sazonar y lo voy a poner a asar. Ya verán cómo yo lo aso. Queda riquísimo y súper fácil y rápido. Miren, voy a hacer 6 potas, 3 muslos con contramuslo. Así que ahora lo voy a lavar y ya después les muestro cómo, qué le voy a poner de sazón. Entonces quédense conmigo porque hoy es un extra aquí en Cocinando con Juliana. Voy a cocinar para aquí, para la casa, y bueno, pues dije, voy a hacer el video para que ellos vean cómo yo en un momentico preparo pollo para asar y queda también delicioso. Yo lo hago así, lo seco bien, trato de que el papel absorba todo el agua, la mayor cantidad de agua posible. Yo tengo las manos limpias, no me puse guante, pero tengo las manos bien limpias. Primero lo voy a poner en una fuente y lo voy a sazonar y después entonces lo llevo a fuego. Bueno, ahora ya me voy a poner a sazonar el pollo. Lo vamos a poner así. Voy a usar orégano. Ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran. Le voy a poner sazonador completo. Ajo y cebolla deshidratada. Voy a ponerle un poquito. Le vamos a poner también comino. Ya esto tiene olor. Qué rico. Le voy a poner pimienta recién molida. Esto les realza mucho el sabor. Sal. Un poquito porque los demás ingredientes tienen sal. La mayoría traen sal. Y naranja agria. Pueden usar la que viene ya, que vende en mercado. Yo me encontré estas naranjas agrias en el mercado y me encanta. Esto me recuerda a Cuba. Y sabe mucho mejor la carne. Me encanta ponerle a la carne naranja agria, pero así, natural. Si tuviera otra, le pusiera otra, pero no. Me queda una y la quiero para hacer unos bistecs de carne de res, que me encantan también. Así que, miren. Ahora, vamos a que todo el sazón, todo el pollo agarre todo el sazón. Miren, qué rico. Tiene un olor riquísimo. Le vamos a agregar también un poquito de aceite. Qué rico. Qué rico va a quedar este pollo. Vamos a poner un poquito de aceite. Y como ya hay que comer, porque ya es hora de almorzar casi, y tengo que hacerle la comida a la familia, pues ya voy a rápido pasar al fogón y lo voy a poner a asar. Así que acompáñenme. Verán qué rico y qué rápido. Vamos a ponerlo. Y aquí lo vamos a sellar
Ya cuando esté doradito la parte de la piel, lo vamos a virar. La temperatura del fogón debe estar bien alta para que se selle bien. Esto desprende un olor riquísimo. Mira, ya lo estoy virando. Ahora vamos a esperar a que se selle por el otro lado. Ahora le voy a agregar todo el juguito con un poquito de agua que tenía ahí de cuando sazoné el pollo. Se lo voy a poner. Le voy a bajar la temperatura al fogón un poquito y ahora vamos a esperar a que esté. En media hora ya está el pollo listo. Así que después les muestro. Miren, ya transcurrió los 30 minutos. Miren cómo está así. Miren cómo quedó el pollo. Doradito, cocinado. Y rápido, todo se hizo bien rápido. Mira la papita, qué linda. Ese pollo, qué lindo, mira. Cocinadito y todo. Mira las papitas. En media hora se hizo el pollo y quedó riquísimo. Y aquí está el pollo hecho y ahora lo voy a servir, que ya vamos a almorzar. Así que, ¿gusta? Buen provecho y feliz día.